Eh, nos toca hoy día un tema logístico relacionado con el transporte de carga y precisamente el transporte terrestre y multimodal de carga, ¿ya? Muy bien. Eh, yo soy John Stenning de la Valle. Me parece que, por lo que estoy viendo, ya hay varios de ustedes que han venido antes aquí a estas jornadas, o sea que estamos de alguna manera en, en familia. Y vamos a ver qué tenemos, ¿no? Al igual que dijo Milagros, cualquier consulta, cualquier situación que quede pendiente con ustedes o que les quieran ampliar, al margen de los mecanismos que tiene PROM Perú, ahí quedan mis direcciones para correspondencia electrónica. Ustedes son bienvenidos, me pueden contactar, me pueden consultar. No hay ningún problema en ese sentido, ¿ya? Perfecto. Entonces, cuando hablamos del transporte terrestre de carga, ¿en qué pensamos inmediatamente? ¿Pensamos en el tren carguero o pensamos en el camión? ¿Eso es cierto o no es cierto? Inmediatamente, ¿verdad? Y probablemente en muchas de las conferencias, yo mismo que he estado aquí anteriormente, eh, se ha hablado mucho del transporte marítimo y el transporte aéreo, ¿verdad? Y a veces poco espacio le damos al transporte terrestre. No se olviden que nosotros geográficamente estamos en, en, en Sudamérica. Estamos esencialmente hacia el cono sur. Y aquí hay mecanismos de integración que lógicamente se van a vincular con el tema que estamos tocando hoy día. Porque desde el punto de vista de integración a, eh, comercial y política pertenecemos a la CAN. ¿Es verdad o no es verdad? Can, ubican CAN como unión andina de naciones. Entonces ahí hablamos de países como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. ¿Es verdad o no es verdad? Y ustedes, cuando tienen clientes en esos países, ¿acaso no disponen del transporte terrestre? ¿No es una facilidad el transporte terrestre en el ámbito de la CAN? Y es igual, si yo les digo Mercosur, ¿ustedes reconocen Mercosur? Eh, no, no, pero sí, claro que estamos asociados, digamos. Nosotros tenemos un TLC con Mercosur. Mercosur es el bloque que forman Brasil, la República, la, la República Argentina, eh, Paraguay y Uruguay. Y es igual, también ustedes tienen relaciones comerciales con esos mercados. Entonces hay carreteras que nos conducen al Mercosur. ¿Es verdad o no es verdad? ¿No? Entonces, eh, importante para un país como el Perú el tema del transporte terrestre de carga. Y ya está. Excelente. Como siempre, hacemos una introducción general. Hablar de transporte en logística es hablar del movimiento de carga en todas sus formas conocidas, marítima, aérea y terrestre. ¿No es cierto? O sea, estamos corroborando un poco lo que ya se había anunciado. Mediante las cuales se trasladan insumos, materias primas y productos terminados de un punto a otro según planificación de la demanda. Entonces, si somos un país ribereño... Por supuesto que explotamos el transporte marítimo, ¿no es cierto? Sin lugar a, a dudas. Probablemente en ese ámbito lo que nos falta un poco es el tema del cabotaje, pero ahí también hay un tema de transporte terrestre interno, ¿no? Eh, por nuestra conectividad aérea y, y el tener un aeropuerto como Jorge Chávez en el Callao, entonces también, por supuesto, el comercio aéreo es importante para nosotros. Pero subrayo ahí terrestre porque con eso al final debo quedar con. Debo quedar con ustedes. Bueno, entonces si entramos al transporte terrestre de carga, no, el transporte terrestre se desarrolla mediante trenes cargueros y camiones de todo tipo y tamaño. Ahora me da la impresión que el tema de trenes cargueros no es una realidad todavía para nosotros, ¿verdad? Hay un desarrollo, hay un potencial, ¿sí o no? Es más, inclusive hay iniciativas de corte político con respecto a, a grandes inversiones ¿no? en el sistema de ferrocarriles, inclusive con presencia ¿no? de, de, de gobiernos y de países extranjeros. Pero yo tengo la impresión, y además es lo real, que en el punto número dos, cuando hablamos de camiones, esa es la realidad para ustedes, ¿no es cierto? El, el comercio por carretera, ¿no? O sea, el sistema rodoviario. Ya. Estas dos formas constituyen movimientos importantes en la cadena de abastecimiento eh, logística. ¿no? Muy bien. Entonces, el transporte terrestre es una demanda derivada del intercambio comercial, puesto que sirve para movilizar las mercancías que se comercializan. Ya sea a nivel nacional o internacional. Ahí hay un apéndice, pues, del transporte terrestre. Eh, si ustedes deciden ponderar mercados y deciden definitivamente que, que el comercio marítimo, el comercio, el comercio aéreo es la solución para el intercambio que ustedes eh, practican, en buena hora. Pero siempre necesitan, por ejemplo, el primer transporte terrestre. ¿Cómo acceden a un puerto? cómo acceden con la carga a un aeropuerto, ¿no? Entonces ahí también hay, hay, hay muchos temas. Eh, lógicamente la idea aquí en Prom Perú es explotar un poco la parte internacional, ¿no es cierto?, por el comercio, por los tratados. Y en ese ámbito yo quisiera de alguna manera recalar en el transporte carretero. Yo quisiera darle un espacio más importante al transporte carretero porque esa es la solución para ustedes de momento en la región. ¿Qué aspectos fundamentales vamos a reconocer en el transporte carretero? En muchos países este modo de transporte es el más utilizado para transportar la carga relacionada con las operaciones internacionales y es además la vía más usada para la movilización de mercancías en el mercado interno. O sea que seguimos de alguna manera cotejando, corroborando ¿no? esas ideas que hemos ido adelantando. El transporte por carretera es el más usado para el transporte de viajeros, eso que quede como cultura, y mercancías a distancias cortas y medianas, porque lógicamente, pues, si nosotros vamos a, eh, vamos a entrar en el tema de comercio con compradores que están ubicados en países eh, Transpacíficos o Transatlánticos, entonces claro, de ninguna manera me sirve ya el transporte terrestre, ¿no? Ahí hay que ponderar obligatoriamente las otras modales. Por eso hemos puesto distancias cortas y medias. La región, el continente, eh, las fronteras, los países limítrofes con nosotros. Lamentablemente, en el ámbito de la seguridad, el transporte por carretera presenta la mayor siniestralidad. Y cuando decimos seguridad, podemos comenzar cuáles son los problemas, no solamente en el Perú, sino en el Cono Sur. ¿Cuáles son los problemas en las carreteras? Los robos los asaltos, ¿no? O sea que eso lamentablemente, eh, digamos, va en contra de, eh, de este sistema. El transporte carretero internacional mantiene estrecha relación con el contenedor, tanto de 20 pies como de 40. Eso es cierto, ¿no? Camión moderno, ¿qué cosa es? Una plataforma que se construye para qué? Para transportar un contenedor de 40 pies, ¿no? Entonces... Eh, ustedes han visto, ¿no? Mucha carga que llega al puerto, después continúa el trayecto, muchas veces por autopista o por carretera, ¿no? Ya sea a nivel nacional o a lo mejor a nivel internacional, ¿no? Sobre camiones. En este orden, sigue siendo uno de los modos de transporte más utilizados para el traslado de mercancías. Creo que todos ustedes reconocen contenedores de 20 y de 40, nosotros que son los más estandarizados. ...hablamos de TEUS o hablamos de FEUS, ¿ya? Muy bien. Este hecho se constata especialmente en los países de la región... ...y cuando hablamos de región, ahí está, pues, la CAN, Mercosur... ...necesitando servicios que permiten, permitan un, mayor, un mejor y mayor intercambio de bienes... ...asegurando la eficiencia del servicio... ...determinando en forma clara y precisa dentro de las decisiones comunitarias las condiciones de los contratos y las responsabilidades que tiene el transportista, entonces eso está claro, ¿verdad? En el comercio transfronterizo con Ecuador, con Bolivia, con Colombia, eh, con Brasil y si llegamos a Brasil ya llegamos al Mercosur, lógicamente, ¿no? El servicio de transporte, ¿no? De, se rige ya no por las leyes peruanas, sino por leyes comunitarias que están expresadas en decisiones. Siempre hay que averiguar, siempre tenemos que saber, ¿no? Qué se exige en carreteras de la y qué se exige en las carreteras del eh, Mercosur. El transporte carretero resulta ideal para el servicio conocido como de puerta a puerta. De hecho, en el transporte ter terrestre encontramos la única modal que tiene el privilegio de hacer la entrega de puerta a puerta y esa, ese privilegio en realidad le corresponde al transporte carretero, ¿no? con tarifas económicas y que permite además atender las operaciones de exportación con países limítrofes. Entonces, en la logística moderna muchas veces hoy día se nos ofrece, ¿no? Se nos expresa, se nos vende la idea de que la logística que compromete el operador es una logística de puerta a puerta, ¿no? O es una logística de almacén a almacén, lo cual es cierto, ¿no? Porque ellos asumen la responsabilidad en la puerta y una bodega ...y se encargan de toda la cadena, de todos los servicios... ...hasta que la carga o la mercancía llega pues a la puerta... ...de la bodega del comprador... ...pero lógicamente ahí hay a veces rupturas, ¿no?... ...y hay intercambios... ...en cambio con el transporte carretero... ...¿no?... ...la mercancía o la carga que sale... ...de una bodega en el mismo vehículo... ...va a ser entregada en la puerta... ...del almacén del, del comprador... ...¿no?... ...de acuerdo con instrucciones que están expresadas en una guía o en la carta deporte. Entonces hay que pensar eso, digamos, eh, como una situación muy favorable en el transporte carretero. ¿Cuáles son los servicios que se pueden contratar en el transporte carretero? En primer lugar, el camión full. Significa que ustedes contratan el camión completo. En segundo orden, tenemos el camión con carga consolidada. Supone la presencia de varios embarcadores. ¿no? o de varios exportadores. Y en tercer lugar, el transporte combinado es el que supone un transbordo rodado de carga. ¿no? Entonces, suficiente que digamos un transbordo rodado, entonces ya se sabe de qué estamos hablando. ¿no? Muy bien. Camión full, para digamos, eh, explotar un poquito más esta primera opción. Se produce cuando el embarcador... Usualmente el exportador tiene la suficiente carga para contratar el camión completo según la capacidad de la unidad, normalmente entre las 24 o 26 toneladas métricas, ¿no? porque hace referencia, digamos, a las capacidades máximas de un contenedor. Entonces ahí no hay, no hay problema. Cuando tenemos el camión de carga consolidada, en este caso, el camión es consolidado con la carga de varios embarcadores o exportadores. Las gestiones para su consolidación son realizadas por el transportista o por un intermediario, usualmente un agente transitario o un freight forwarder. ¿no? Creo que son términos que ustedes manejan, igual que lo hicieran a lo mejor en el transporte marítimo o aéreo, ¿no es cierto? Recurrir a intermediarios que ya tienen alianzas o tienen eh, tarifas preestablecidas con transportistas, entonces ellos se encargan, digamos, de consolidar los camiones. Pero si fuera el caso del transporte combinado, la combinación, que es una suerte de antesala a lo que voy a ver con ustedes luego como transporte multimodal, designa aquel transporte que combina los modos de carretera y marítimo. O sea, acá tenemos nosotros una expresión muy interesante de lo que es la adaptación del transporte terrestre carretero eh, a combinar con otros modos. Es decir, no solamente que el camión se puede reportar en un puerto o en un muelle, no, o en diferentes terminales, sino el camión va a rodar, ¿no es cierto? Por sus propios medios hasta el buque. Y si no lo hace el camión, a lo mejor va a rodar el remolque, o sea, el, el, el tráiler. de tal suerte que cuando el buque llega al siguiente puerto es mucho más fácil manejar la carga de salida, y a lo mejor el mismo camión se va a encargar de la distribución en el siguiente territorio. Ya, esa es un poco la idea del transporte combinado. Eh, esto tiene, permítame que voy a retroceder. Perdón, eh, en algún eh, yo, acá está el transbordo, no son. son eh, acá cuando dice que son transbordados, es lo que quería buscar, ya, muy bien. La mercancía llega al puerto marítimo en camiones que son transbordados, totalmente, o solo el 6.000 remolque, en el buque. Generalmente para realizar tallitos cortos. ¿no? Eso es muy europeo inclusive, por el, eh, por el río Rin. La mercancía llega al puerto marítimo y su distribución en el interior del país se realiza mediante él. Camión, o sea que nosotros en realidad tendríamos que traer todavía, tendríamos que adaptar en la región y en el país estos modelos. Eh, y que se vinculan también con el cabotaje. Cabotaje marítimo no es que soluciona un tema solo para el transporte marítimo, va a solucionar problemas también que se vinculan con el transporte. ¿Ven? Acá tienen ustedes la imagen, de este, el, el, está el buque y decimos transbordo rodado, entonces el camión no se está manejando con una grúa, o sea, el, el camión y la carga están rodando por sus propios medios adentro del buque. ¿Ya? Y en este escenario de acá, si ustedes se dan cuenta, no tenía que ser necesariamente el camión. O sea, podemos imaginar aquí que el camión y el remolque han hecho una sola unidad en este transbordo, o a lo mejor el tracto ha ingresado al, al buque para, para, para jalar el trailer. Pero el tema es que así como hay el embarque, ahora tenemos un modelo de que el buque ha llegado a otro puerto y estamos jalando la carga ya hacia el territorio donde va a comercializarse la mercancía. ¿Ven? Entonces, estos son, cuando decimos el transbordo rodado de carga, a eso, me, a eso me refiero. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las características principales de este transporte? Penetración. Ya lo hemos graficado, ¿no? El transporte puerta a puerta. Eh, yo recuerdo una vez en un examen con mis alumnos en pregrado, cuando les pedí que me definan un poco el tema de la penetración o el sistema de transporte puerta a puerta, ellos me dijeron que era aquel transporte donde el camión sale del local del exportador y ya no para. Hasta que llega local el comprador. Yo les dije, yo no he dicho eso en la clase, nunca he dicho eso. ¿El camión, ¿cómo no va a parar? ¿Qué tiene que parar? Ellos no, no entendieron el sistema. Yo, yo les dije es que la mercancía que sale en ese camión va a ser entregada por el mismo camión. ¿Ven? O sea, el camión sale de una puerta y puede llegar a la otra puerta, pero claro, ese camión va a hacer un viaje formal, o sea, tiene que detenerse en los puestos de control fronterizo, en las aduanas, etcétera, etcétera. Yo no puedo negar eso, ¿no? En cambio, en el buque, la carga sale de un camión de aquí al puerto y esa carga va a ser puesta en un terminal y después de la terminal se va a movilizar a los patios y al muelle. Es diferente. La carga que sale en el camión de una puerta, el camión la va a entregar en la siguiente puerta. ¿De acuerdo? La, el camión va a procurar la entrega en el menor tiempo posible. Pero yo no puedo garantizar que en la carretera no haya una huelga o no aparezca un huaico. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, esto, les cuento esto como anécdota, digamos, de mis alumnos, ¿ya? Eh, cuando ellos hicieron referencia a que el camión no para, sí va a parar, ¿no? Esto, flexibilidad, que se adapta a diferentes cargas. ¿Es verdad o no es verdad? Ustedes en, en la carretera pueden, si ustedes una así no estén en el tema, vayan a una carretera, ¿qué cosa van a ver? Camiones que transportan carga seca, carga sólida, van a haber a lo mejor cisternas, sí o no, van a haber plataformas que transportan maquinaria pesada, van a haber eh, camiones que transportan granos, sí o no, ya, claro, eh, perdón, que también carga líquida, por supuesto, combustibles, ya, listo, productos químicos, o sea, los isotanques, ya, excelente, entonces ahí está graficada la flexibilidad que tiene el transporte de terrestre. Luego tenemos la rapidez, los horarios. Tan pronto tenemos la carga lista, el camión puede salir. ¿No es cierto? Claro que en las terminales hay horarios, hay un tema también de la SUNAT, ¿no es cierto? Pero en, en, en grandes líneas, en el plano universal, el, la carga está lista, el camión puede salir. En cambio, los buques se programan, los aviones tienen frecuencias, tienen horarios que se han establecido. Entonces, no, no, no sale a la hora que quiere, sino sale conforme el horario manda de, de, de despegues de aeronaves. ¿No? Estamos en un país, estamos en, 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 en uno de los, yo diría, pocos países donde no hay horarios precisos para la Ustedes vayan a una carretera, todos transitan al mismo tiempo. Ustedes van a ver camiones cargueros, días seriados, los sábados y domingos en las carreteras. ¿Es verdad o no es verdad? Yo no digo que eso sea bueno, ¿ah? ¿eh? probablemente no es muy bueno porque no hay mucho control en las carreteras, pero todos circulan a la misma hora. Ya, entonces, pero eso genera rapidez, pues, indudablemente, porque no no tengo un control. Ya. Luego tenemos la coordinación, o sea, se adapta, pues, a coordinar con los otros modos, se conecta con los otros modos. Es más, los otros modos necesitan el transporte terrestre. Y también se adapta a los procesos eh, logísticos, ¿no? En el entendido que hay ciertas condiciones para la entrega de la carga, incluido el famoso just in time, ¿eh? Desarrollemos un poquito cada una de estas características. Entonces, tenemos penetración. Es el único medio de transporte capaz de realizar un servicio, y ya se los explique por qué, de puerta a puerta. Ya se los explique por qué. ¿Es verdad o no es verdad? Yeah. Flexibilidad. Es la capacidad de transportar diferentes tipos de cargas. Y si ustedes encuentran en una clasificación, eso que hemos conversado, carga líquida versus carga sólida o seca, ¿no es cierto? Carga general versus carga granel, ¿no es cierto? Esto eh, carga general, digamos, eh, sin observaciones versus carga general que tiene naturaleza, o sea, de peligrosa, ¿no es cierto? De ser pesada, de ser voluminosa, bueno pues, ahí hay flexibilidad. Rapidez varía según diferentes factores, como el tipo de infraestructuras, vehículo, no. Pero generalmente viene a referirse, miren acá hay un elemento nuevo, a la facilidad de carga-descarga y a la libertad de horarios. No se necesita maquinaria como en un puerto, ni grúas como hay en los puertos, ni fajas ni rodillos como hay en los aeropuertos, no. Es, es mucho más fácil cargar un camión. Y eso genera menos tiempo, el camión queda listo pronto, ¿no? Y esto que les dije, que hay que explotarlo, ¿no? Y hay que estudiarlo. Es muy interesante este tema de la libertad de horarios, porque tiene que ver con la reglamentación nacional para el acceso a autopistas y a carreteras. literal de coordinación, hace referencia a la coordinación con otros modos de transporte. Entonces yo hago la pregunta, ¿el camión tiene acceso a una terminal de carga aérea? Por supuesto. ¿El camión tiene acceso a una terminal de carga marítima? Por supuesto. ¿En el transporte marítimo el camión tiene acceso al muelle? Por supuesto. ¿El camión tiene acceso al mismo buque? Por supuesto. Si es en el transporte terrestre. El camión tiene, una, tiene acceso a una terminal de ferrocarriles, por supuesto. Adaptación. Permite adaptar el transporte a los procesos logísticos de cada empresa y facilitar ese tipo de tareas, como por ejemplo el Just in Time. Otros aspectos, tiempo de tránsito hasta 500 kilómetros máximo uno o dos días. Claro, yo estuve por aquí ya hace un tiempo para ver otros temas, ¿no? Pero hay que aprender a ponderar, pues. Los que ya manejan o los que son, los que tienen algún conocimiento del transporte marítimo, ustedes en el transporte marítimo para la entrega le miden, el el, eh, 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 miden la función del buque. ¿Por la distancia que va a recorrer? No. ¿Ustedes siguen por lo que dice un booking, sí o no? Y si ustedes tienen carga que sale del Callao, destinada... Voy a poner un ejemplo, ¿ya? A Barcelona, en la Unión Europea, les va a decir, ¿tiempo estimado de navegación? 21 días. ¿Y ustedes qué dicen? Ajá, o sea, mi cliente va a recibir la carga en tres semanas. Ya. Eh, carga aérea. Eh, salen los espárragos en un vuelo a Miami. ¿Cuántas horas es el vuelo? Son cinco horas, ya pues ni modo. ¿No es cierto? Vamos a, a esperar que el avión aterrice. Ya, pero cuando hay el transporte en la carretera, ustedes eh, agarran una escala y dicen: Ajá, ya sé que el camión debe avanzar 500 kilómetros por día. Ahora, ya saben, pues, en las carreteras hay problemas, si sí hay problemas. ¿Cierto o no es cierto? Ya, eh, por ejemplo, los guaycos. Eh, entonces hay que darle siempre un. Eh, ya, un día más de tolerancia le dan ustedes al, le dan ustedes al camión. Eh, por ejemplo, yo tengo acá una escala que voy a ver después con ustedes de unas cotizaciones. Ojalá que todo salga bien. Pero hablemos de la paz en Bolivia. Y la paz, vamos a poner la paz en Bolivia. ¿Ya? La distancia terrestre, o sea, la distancia en camión a la paz es. 1521 en auto en camión es 1521 kilómetros. Entonces, cuántos días esperan que haga el camión para entregar la carga en el territorio boliviano? Tres días, pues, ¿no es cierto? Ah, lo, entonces, pero ustedes van a decir, ¿no? No puedo tampoco ajustarlo. Tengo que darle, eh, claro, un día más y ya está. Ahora el, vamos al Mercosur, Asís que es una localidad en, en Brasil, ¿no? Este, fronteriza con Perú. Entonces la distancia es eh, la distancia terrestre, ¿no? O sea, la distancia para carretera. 1.831 kilómetros. ¿Cuántos días le dan ustedes al camión para que haga la entrega? En Asís, en Brasil. Son 1.831 kilómetros. Claro, pues. ...cuatro días... Ya, ...cinco por cuatro, veinte... ...son dos mil, ¿no es cierto? O sea que esto está bordeando los dos mil kilómetros... ...entonces tenemos que considerar... ...claro, claro, está bien... ...está bien, está bien, está perfecto... ...está perfecto, excelente... ...ya, muy bien, o sea que ahí les he puesto dos ejemplos... ...ya, ahora vamos a... ...en el transporte doméstico, ya... ...para hacer una bonita comparación... Eh, ...carga que sale de Lima... ...con destino a la ciudad de Chimbote... Y Chimbot está, si es que tengo buena memoria, en el kilómetro 440 de la Panamericana Norte. O 450 de la Panamericana Norte. Un día, pues. Claro. Mínimo un día, y ustedes le van a dar de tolerancia medio día más. Ya, listos. Así es. Ya, ustedes van a enviar la carga piura, que son mil kilómetros, son mil setenta kilómetros. Ya, claro, pues, tres días. ¿Ven? ¿Eh? Ya está, ya lo tienen claro. Limitación de distancias a recorrer, ¿no es cierto? Lamentablemente, eso no está a favor del transporte terrestre, ¿no es cierto? Porque son, eh, está limitado, pues. Si ustedes tienen un cliente en Japón, olvídense el transporte terrestre. Ustedes tienen un cliente que está en la Unión Europea, olvídense el transporte terrestre. Está limitado a la región, está limitado a la carretera, está limitado a la existencia de un camino. Congestiones de tráfico en accesos a ciudades y terminales. Entonces, el camión, por ejemplo, que viene del Ecuador, que viene de la República de Ecuador. Y tiene un cliente, el cliente está en Lima. Entonces, a lo mejor, yo sé que hoy en las carreteras, y lo saben ustedes, hay límites de velocidad. O sea, el, el, el tracto, la fábrica lo ha programado, probablemente para que corra a 200 kilómetros por hora. Pero la, la ley del camino le pone un tope a la velocidad, ¿no es cierto? 80 kilómetros por hora. Entonces, haciendo un gran esfuerzo, por ejemplo, ha hecho ese recorrido en tres, en cuatro días, ¿no? De la, digamos, de la frontera Perú-Ecuador. Pero cuando llegan con. De Ancón al depósito, al local que va a llegar en Lima, llámese La Victoria, llámese hasta este evitarte, llámese San Luis, probablemente se va a hacer cuatro o cinco horas. Porque ya cambió la cosa, ya no es la carretera, sino la va a estar en autopistas y va a estar en, en avenidas grandes, en una ciudad que no está preparada para ese manejo, entonces, lógicamente, dentro de la ciudad va a perder un montón de tiempo. O sea, todo lo que le sacó provecho en la carretera lo va a perder cuando ya toma el desvío para entrar a la ciudad. Y ese es un mal de todas las ciudades, ¿no? O sea, no hay una, las ciudades han crecido, pero no se ha planificado el, el tráfico pesado. Porque no, el, el, la misión del camión no termina cuando llegó a Ancón, sino termina cuando llega al destino final donde está la consignación, donde está la carta de instrucciones, donde está la guía, donde está el consignatario. ¿Ya? Eso con respecto a congestiones de tráfico en acceso a sus ciudades y terminales. ¿Ya? Muy bien. Principales desventajas. Menor capacidad para unidad de transporte. Es obvio, pues, ¿no? Eh, tiene muchas. Características, muchas cualidades, lo que alguien mencionó por ahí, yo voy entendiendo su, le, le, las señas que hacen ustedes, que el camión hoy día puede estar a nivel del mar y mañana puede estar en una cordillera y paso pues, mañana está en una zona de selva, ¿no? se adapta muy bien, pero lógicamente pues, no es como el buque, no es como el avión. Ya. Limitación de distancias a recorrer, ¿no? eso ya, ya lo hemos visto. Eh, congestión de tráfico también, parece que aquí tenemos una información que que se nos repitió en forma involuntaria. Esto, si lo comparamos con modos marítimos o aéreos, el carretero tiene menos costos fijos por las siguientes razones. El camión constituye una unidad económica pequeña. Las operaciones en los terminales de carga no exigen equipos costosos, ¿no? O sea que de alguna manera eso lo habíamos visto también. Eh, los costos de mano de obra para la carga y descarga de camiones son mucho menores que de los trenes, naves o aeronaves. Los costos variables, en cambio, tienden a ser altos puesto que los usuarios costean la construcción de las carreteras y su mantenimiento, los peajes, ¿no? Mediante impuestos de la gasolina, peajes e impuestos por kilogramo peso. Ya, o sea que muy bien. Vamos un poquito a los fletes. Como en cualquier sistema o modal que de las que hemos comentado con ustedes nada impide que se pueda prepagar el flete en caso contrario el flete será pues pagado en destino o sea pagado con la entrega de la mercancía lo que ustedes le llaman el flete collect y por supuesto no se sorprendan que una tarifa genere algún recargo por inseguridad pues en el tema del flete del flete collect ¿no? o sea que ahí no hay ningún problema bueno Miren este cuadrito que he preparado para ustedes acá. Eh, algunas distancias y, eh, perdón, algunos destinos, ¿no? Y algunas tarifas dolarizadas para Expo o Impo. Ya, más o menos. Echenle una miradita a eso. Eh, son cinco alternativas que nos van a servir después. Entonces qué resulta que vamos a poner acá un caso práctico de fletes en el transporte carretero, ¿no? De camión completo. Entonces eh, tenemos un cargamento de zinc en lingotes y se nos da información de factor de estiva, sea más claro, sea gráfico matemáticamente de factor de estiva. ¿Qué se les está diciendo? que la carga cúbica como 28 metros cúbicos, pero que el peso real es 30 toneladas métricas. O sea, obviamente hay más unidades de peso ¿no?, que de volumen, o sea, es zinc, lingotes, esta es carga es peso, esta carga es pesada. Y luego en la derecha ustedes ven que se divide el volumen entre dos. ¿Por qué? Porque de acuerdo con las leyes, cuando yo, yo no me refiero a la parte legal, sino leyes de física, leyes de matemáticas, o sea, en el cono sur, cono sur de Sudamérica, o sea, en países como Perú, Chile, Argentina, en, en Uruguay, esto, cada unidad de peso equivale a 12 de volumen en el transporte carretero. ¿ya?, Repito, si quieren anótenlo, una unidad de peso equivale a dos de volumen. Entonces, de esa manera se saca el factor de estiva, pues. ¿Ya? Entonces, muy bien. Eh, por regla de 3, yo divido 28 entre 2 y me sale 14 toneladas métricas. Entonces, en realidad, en realidad, para esos 28 metros cúbicos. Lo técnico sería considerar que son 14 toneladas, pero en realidad en los hechos reales la carga pesa 30. Entonces, ¿con qué me quedo? ¿Me quedo con, el, me quedo con 14, que es el peso que sale por factor estiva, o me quedo con 30, que es lo real? Me quedo con 30 porque 30 es más alto que 14. En, si yo divido 30 menos 14, hay 6 unidades de diferencia, o sea, el transportista tiene... Eh, por aritmética, seis unidades más de cobranza, que no las va a desperdiciar, pero no las va a regalar. Es el derecho que él tiene de aplicar su tarifa a donde él tenga mayor número de unidades de cobranza. ¿Ya? Entonces, habíamos visto que la. ¿Qué tarifa teníamos, por ejemplo, para Lima-Bogotá? Eh, esto es una eh, una exportación. Ya, son 110 dólares por tonelada métrica. ¿No es cierto? Entonces dice, flete 110, eh, ver el cuadro, flete total sería 110 por 30, sería 3.300 dólares, ¿no? Estoy hablando de flete básico en realidad, ¿no? Un flete sin recargos, un flete básico, ¿ven? 3.300 dólares. Porque a pesar que la volumetría me mandó a 14 toneladas métricas, en el peso real, el transportista tiene más unidades de cobranza. ¿Ya? Así se trabajan los fletes, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver aquí otro caso, un cargamento de algodón en fardos, donde la carga, qué gracioso? claro, es algodón pues, ¿no? O sea, aquí es al revés, acá la carga es volumen, miren, la carga cubica 70 metros cúbicos y pesa 16 toneladas métricas. Entonces yo le aplico ahora el factor de estiva, porque ya sé que en el transporte terrestre de la región, en el cono sur, una unidad de peso equivale a 2 de volumen. Entonces yo divido 70 entre 2 y ¿qué obtengo? Ah, obtengo 35 toneladas métricas. Entonces esta vez el transportista, en el caso anterior, se fijó en el peso real. En este caso el peso real ya no le interesa, porque el peso por la volumetría tiene para él 35 menos. 16, o sea, ¿qué significa? Tiene 19, ¿no es cierto? ¿Está bien? 19 más 16 es 35, tiene 19 unidades más de cobranza. El flete es 120 dólares por tonelada, hay que ver el cuadro, ¿no? Vamos a ver el cuadro. En el cuadro hay Santa Cruz, no, pero si hay La Paz, 120, ya, listos. Entonces, el flete sería... Eh, 35% de 20% y serían 4200 dólares. Flete básico, ¿ya? O sea, el flete, el flete de distancia, el flete de recorrido, el flete básico de transporte terrestre, 4200 dólares. Ahora les voy a poner acá otro casito. Vamos a ver. Acá, cargamento de poliestireno, cuatro bobinas. Eh, impresas quini, eh, eh, 500 kilos de peso a cada una. Factor de estiva, ¿no? eh, la carga cúbica como un metro cúbico, pero pesa dos toneladas métricas. Entonces, uno entre dos es 0.5 toneladas métricas. Entonces, el peso por volumetría me sale 0.5, pero acá el transportista en el peso real tiene cuánto? Tiene. Una y media, ¿no es cierto? Tiene una y medio unidades más de cobranza. Y dice que el, el, la, el, el flete eh, es 500 dólares si es que transportamos de 1 a 5 toneladas métricas, más 80 dólares por tonelada métrica. Origen Lima, Perú, destino a La Paz, Bolivia. Flete total: 660 dólares. Entonces, ¿cuánto pesa todo el cargamento? ¿Pesa dos toneladas? ¿Estamos en el rango de 1A? 5, ¿es verdad o no es verdad? Entonces ahí ya tenemos 500. Pero como dice que hay que pagar 80 dólares más por tonelada, por tonelada métrica, serían 160, ¿no es cierto? 80 por 2 son 160. Entonces, 500... Más 160, ahí están los 660 dólares, ¿ven? O sea, un flete por el peso que está en el rango de 1 a 5, y luego 80 dólares más por cada tonelada, ¿no? Entonces sería 500 más 160, ahí están los 660 dólares de, 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 de peso de, de flete total, digamos. Pero yo, yo he puesto el flete total, pero es el flete, digamos. Pueden haber los recargos, el tema del seguro, ¿no es cierto? Esto hay también, por supuesto, recargos por combustible, por documentos, ya, pero digamos, eh, lo que he decir es que ese es el flete básico total, ¿no es cierto? O sea, es el flete de la carretera, es el flete principal, digamos, para el eh, transporte. Ya, muy bien. Luego de esto pasamos a los documentos de transporte de terrestre internacional. Tenemos la carta de porte, así como hay el VLE para el transporte marítimo, así como hay la guía aérea en el avión, tenemos la carta de porte. ¿Y cuáles son eh, las funciones eh, eh, básicas? Eh, prueba del contrato de transporte terrestre, eh, prueba de recibo de la mercadería. Y también hace las veces de facturación del, facturación del flete, ¿no? O sea, más que un, igual que un BL, eh, lo emite el, 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 el ATA, o sea, el agente eh, de transporte, viaja siempre con la mercadería, puede actuar como título de crédito o aval bancario, ¿no? Y es una factura de flete, o sea que esto tiene la misma característica en el transporte terrestre que el BL. Este es un título valor. Este, al otro lado, en el destino, el original en la mano le da la tarjeta de propiedad, pues, al comprador, al consignatario, ¿no? No es como la guía aérea, que es una orden de entrega. Esto es más como el BL marítimo. ¿Ya? Yo lo puedo usar inclusive para eh, como título de, de crédito, yo lo puedo endosar, puedo involucrar al banco, una serie de cosas, ¿ya? Esto. Y es un documento también, ¿no es cierto? De la, eh, eh, para los puestos de control fronterizo o los puestos de control aduanero, para las inspecciones, las verificaciones, las revisiones este, aduaneras, ¿ya? Eh, prueba de recibo, las mercaderías cargadas o por cargar, prueba el contrato de transporte. Es un documento endosable y negociable, lo acabamos de ver con ustedes, o sea, de hecho es como un BL, sirve de nota probatoria de documentos que acompañan a la carga, igualmente de instrucciones del embarcador. ...esto, Acá hay un pequeño resumen, digamos, ¿no? Y eh, estos son los documentos de transporte aduanero. La decisión 399 sería, por ejemplo, decisión de la comunidad de naciones, la, anoten ahí si quieren para que después lo puedan cotejar cuando vienen acaso a la oficina, la decisión 398 hace referencia al tráfico de pasajeros. La decisión 399 hace referencia al transporte de mercancías, o sea, el transporte de carga. Y hay que agregar algo más. La decisión 399 es del 17 de enero del año 1000 997, ¿ya? Anoten, 17 de enero de 1997. Los países de la comunidad se están reuniendo ahora, hoy probablemente, porque van a revisarse estas decisiones ¿no? eh, en el sentido que el transporte terrestre de la carretera ha expresado, eh, ha experimentado muchos cambios. Los países hoy día todos, imagínense el Perú. El Perú cuando había esto en el año 97. Éramos un país de la carretera panamericana. Hoy día tenemos ejes transversales. Saben a qué me refiero, ¿no? Interoceánica tramo norte, centro y sur. Y no solamente eso, sino que hoy día los camiones tienen características diferentes, ¿no? Entonces hoy día lógicamente la propia logística, el transporte ha cambiado. Entonces hay que adaptar pues decisiones a la, este, a la modernidad. Y el CTTPCS es el, es el certificado, es el documento eh, de paso fronterizo, escuchen, ¿eh? Paso fronterizo cuando tenemos transbordo de la carga en frontera, ¿ya? Paso fronterizo cuando tenemos el transbordo de la carga en frontera. Ahora nos olvidamos un poquito de lo que hemos estado hablando y pasamos al transporte multimodal de carga. ¿Ubican multimodal o no? ¿Qué es multimodal? A ver si alguien me dice. ¿Qué es transporte multimodal? ¿Perdón? Ah, se utilizan varios medios, ya está muy bien, varios medios. Para que la carga pueda llegar del punto A al punto B, ¿no? Cuando no hay forma física de que una sola modal pueda hacer todo el servicio, ¿verdad? Se interrumpe la carretera y necesito darle paso a una barcaza fluvial. Ahí vamos a ver, ¿no? Y después la barcaza fluvial lo entrega nuevamente para una carretera. Ya, vamos construyendo el transporte combinado, ¿no es cierto? Ya. Muy bien. Según el convenio de Naciones Unidas sobre el transporte multimodal internacional. El transporte multimodal internacional es un tipo de transporte en el que intervienen al menos dos medios de transporte diferentes, dos medios de transporte diferentes, mediante un único contrato entre las partes. ¿Ven? Si intervienen dos buques ya no es multimodal, pues, porque hablamos cuando hablamos de medios, hablamos de vehículos y tienen que ser diferentes. O sea, como decir uno terrestre y uno marítimo, uno aéreo y uno terrestre, ¿está bien o no? Ya. Yeah. Mediante un único contrato entre las partes, un solo contrato, si no no es multimodal, pues, si no sería intermodal. Si cada transportista va a emitir su contrato, entonces estamos mal. Pero si tenemos un operador que se compromete con toda la responsabilidad, y logra un solo contrato, un solo documento de transporte, y no ha habido ruptura de la carga, entonces estamos en el transporte multimodal. ¿Qué les parece? Que es una solución importante hoy día, ¿no? Porque hoy día hay más diversidad. Hoy era con los TLC, ¿qué cosa hay? Con los tratados de libre comercio, ¿qué hay? Hay pluralidad de mercados. Y pluralidad de mercados significa geografías diferentes a accesos diferentes, ¿es cierto o no es cierto? El transporte multimodal es efectuado por un operador de transporte multimodal, un OTM, quien celebra un contrato de transporte multimodal y asume la responsabilidad de su cumplimiento en calidad de porteador. Y probablemente el OTM puede ser el primer transportista. Y actúa como agente frente a los demás transportes. ¿Ven? O sea, en realidad, si hablamos de transporte multimodal, ahí el tema clave es la expresión OTM. O sea, ¿qué necesito? Un operador de transporte multimodal que asuma la responsabilidad de toda la cadena, porque es una cadena, ¿no es cierto? Yeah. Supone. Supone presencia de un operador logístico. El transporte de la carga desde origen hasta el destino final. Si no, no, no funciona, pues. Si no, no tiene sentido. Más de un vehículo, es lo que ya ustedes me habían adelantado y articulación de diferentes modos de transporte por el operador. Entrega puerta a puerta. Entre esos varios vehículos se encargan que la carga que sale o la mercancía que sale de esta puerta sea entregada en la bodega del comprador, en cualquier parte del mundo. Utilización de varios medios de transporte diferentes. Utilización de un solo documento de transporte, el FIATA Bill of Lading. A diferencia del transporte intermodal, en el que se emite un documento por cada medio de transporte, un documento por cada vehículo. En cambio acá no, acá tenemos nosotros el FBL, ¿ven? el FIATA Bill of Lading. No debe existir ruptura de carga. No sé qué entienden ustedes por ruptura. Es decir, no puede separarse la mercancía durante el trayecto. No puedo bajar mercancía de un contenedor. Eso es mala ruptura, pues. O sea, al final tiene que llegar el mismo peso y el mismo volumen que salió de la primera bodega, del primer almacén. A eso se refiere ruptura. No debe haber reasignación. No de haber redistribución de la carga, no. A eso me refiero con ruptura. Que las unidades se mantengan intactas. Ya les dije, unidades, ¿no es cierto? Ahora escuchen con atención acá. Debido a esta última característica, refiero a que no haya ruptura, el transporte multimodal está ligado a la aparición de unidades de carga. O sea, el transporte multimodal está asociado al tema de los contenedores, pues claro, pues. Es una unidad que está cerrada y está precintada, normalmente de origen a, desde el, de exportador a importador. Entonces, si yo hablo de que no va a haber ruptura, ah, ya lo tengo claro, ¿no? Una unidad en las mismas condiciones que sale, en esas condiciones también se va a entregar. No hay ningún cambio. ¿Ven? Entonces, se asocia el transporte multimodal al manejo de unidades de carga, principalmente contenedores o las cajas móviles que vamos a ver a continuación. Y ya está. Precisamente, el contenedor es un recipiente de carga que permite el transporte marítimo y terrestre. Miren, ¿eh? ustedes en las carreteras ven un montón de camiones que llevan contenedores. Y esos contenedores que están en la carretera, en el fondo, son contenedores marítimos. Tiene la característica de ser estanco y proteger contra las inclemencias meteorológicas. Además, los contenedores están estandarizados según la norma ISO 668. ¿no? El material, las dimensiones, ¿no? las funciones que cumple un, un contenedor. Como hablamos de FIATA, como hablamos del FIATA Bill of Lading, como hablamos del FBL, ahí está FIATA. ¿Qué es FIATA? Es la Federación Internacional de Agentes Transitarios, organismo consultor del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, y de UNTAD, Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo. Entonces, cuando ustedes le digan un FBL, ah, es un FIATABL. ¿Qué es FIATA? FIATA son las siglas... ¿no? de la Federación Internacional de Agentes Transitarios. O se han desarrollado un modelo de contrato, un modelo de BL, no, donde hay que puedes cargar la información de la carga, de la fecha, las condiciones de la entrega, no, eh, el flete que se ha cotizado para toda la cadena, etcétera, etcétera. Y cuando hemos hablado de los de, de swaps o de las cajas móviles, no esto dice eh, caja móvil o, o swap body se llama caja móvil a una unidad concebida para el transporte de mercancía adaptada de manera óptima en función de las dimensiones de los vehículos terrestres, porque no todos los vehículos terrestres tienen la plataforma formal para un contenedor de 40. ¿No? Entonces, yo tengo que haber perdón, qué pena que no lo cargué, eh, no, no, no lo llegué a copiar, pero digamos, este, miren lo que dice acá: en función a las di dimensiones de los vehículos terrestres, los que las distinguen de los contenedores, o sea que no son cacas de 20 o de 40 como son los contenedores, hay muchos que son como semi-remolque, hay muchos que tienen ruedas, o sea que cumplen la misma función que un contenedor pero yo lo puedo manejar como un semi remolque, o sea, yo lo, 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 lo pongo en un muelle, en un patio donde sea, para que venga otra unidad y lo pueda jalar, ¿no? Ya, entonces viene a ser un contenedor, pero no tiene esas formalidades, digamos, del contenedor, no tiene las dimensiones exactas que tienen los contenedores que ustedes conocen, ya, y equipada con dispositivos adecuados para el transbordo, o sea, ruedas, por ejemplo, entre modos que puede ser carretera o tren, ya o sea ruedas, y lógicamente digamos los ganchos para que pueda ser este eh, remolcada. no. y uh, lógicamente digamos esto, las marcas, los números, las placas de manejo, todo como si ustedes lo vieran en los contenedores. ya, ok. y con eso, tenemos acá el fin de la unidad, entonces ahí les he hecho un breve repaso de transporte terrestre por la carretera y de transporte multimodal.